Cero, le erró el camino el cero. Tremendo lo que hizo el cero, le erró el camino. Vaya y haga el camino como debe ser. Vaya y hágalo vuelta. ¡Otra vez! ¡Hágalo vuelta! ¡Otra vez! Contramano el cero. Se va el cero, bárbaro. No, no, corta, tremendo. El cero, una totalmente fuera de contexto. Le erró el camino al cero. Marcelo Pujare, acaba de errarle el camino al cero. La verdad, y además el Fercho, que creo que lo conozco, ¿no? Así, así. Mal, mal, sí. Le erró el camino, pero le erró dos veces el camino. Dos veces le erró. Entró contra el piso, contra flecha y le erró de vuelta. El cero, ¿no? ¡El o sea, cero! ¡El auto va arriba, el cero! Bueno, vos arriba con este frío, ¿no? Yo pregunto, si el cero le erró, ¿qué pasa si los pilotos le arrancan? Y nada, los pilotos, nada, se penalizan ellos mismos con el tiempo, pero bueno, no sé. Hizo contra, ¡fue contramano el cero! Nunca haría algo igual, ¿eh? Lo que pasa es que también, la demarcación de este circuito es de terror. Está complicado. Espantoso. Un palo para que no marcan bien los caminos, incluso las entradas. ¿Dónde son las entradas a las pruebas especiales que andamos haciendo kilómetros, dando vueltas? Un palito, una estaca, una cintita, un cartel que diga rally. Es bien fácil, es podrían hacerlo. En la entrada, porque mismo voy por la ruta, no sabés que... Claro, y más que cuando rally. Vinimos para acá, que eran las 7 de la mañana, 6 y media todavía estaba de noche. Es verdad. Entonces andan por cable, así que... ¡Pero le erró el cero! Vamos fuera contento que nunca, Marcelo. Vamos al corte. Estamos acá con el doctor de la prueba. Decime una cosa, ¿usted vio equivocarse el cero también en el camino? Entró mal, y siguió mal, y se metió mal de nuevo. Y hizo contra flecha, y le hizo, volvió a errar. Y después hizo un salto de equitación. ¡Le erró el cero el camino! Che, Jonathan. ¿Vos lo viste? No, no estoy loco, ¿lo viste? No, porque... Mal. La verdad que el cero un auto fuera contexto, totalmente. Sí, tiene que estar en el número uno. El número uno en el ranking. Bueno, ¿cómo está preparada la seguridad de los médicos? Bien, Rani? Bien, está lindo, está todo tranqui, que esté todo tranquilo. Ojalá. Que caliente el solcito. Espero que no tengan trabajo hoy. No, creo que no vamos a tener trabajo, está todo bien. Bueno, todo lindo. Está graso. Bueno, vamos arriba con la banderita calentando. Y andamos con un pequeño... ¿Cómo anda, maestro? Gigante acá, Felipe. Bueno, ¿primera vez en el rally? Sí. Bueno, ¿qué esperás del rally? Y todo muy bien, por ahora. Bien. Bueno, ¿va a disfrutar, a pasarla bien? Sí. ¿La banderita de Uruguay para alentar? ¿Todo pronto? Pronto. ¿Todo pronto? ¿Que comience el show? Vamos arriba. Vamos arriba. Y hoy tenemos que ganar. Además. Ibarra, dígame una cosa. A ver, yo quiero confirmar. ¿Estoy loco o no? El cero le erró el camino. Sí, le erró el camino. Y entró contramano. Anduvo medio perdido, le erró la cinta. Entre cintas, palos y estaca no entró. Y bueno, al final pudo salirse de la pista de motos y entrar a la... Pegó un salto encima, saltó, hizo un salto tremendo. Un saltito, y tenía que hacerlo. ¡Le erró el cero! Un auto fuera contento, Emilio. Fuera contento. Bueno, queridos amigos, continuamos con más Fuera de Contexto en este Rally de Mercedes. Cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally, donde teníamos unos invitados de lujo que abrían el camino, ¿eh? Nada más ni nada menos que el oso Sergio Lafuente y Lauren Lazard, pilotos del Dakar, ¿no? Representando a Uruguay en el Dakar en las últimas emisiones. Lo han representado tratando de dejar al Uruguay en lo más alto. Bueno, invitados de lujo abriendo el Dakar, abriendo este rally 2014. Comenzaba, bueno, primero como veíamos recién, el hombre Tarariras, quien ha ganado las primeras tres carreras. Estos tres primeros rallies, y bueno, iba por su cuarta victoria Gabriel Beltrán y con Andrés Fripp, el Mitsubishi Lancer Evo 10. Después la gente de Maldonado, Fernando Suárez Navar con Martín Rodríguez, a bordo Mitsubishi Lancer Evolución 9, viene haciendo unas buenas carreras, afianzándose.
brindando gran espectáculo. Realmente siempre nos deleitamos a ver a los fernandinos a bordo de Mitsubishi Lancer Evo 9. Guillermo y Federico Arrieta, bueno, iban a hacer una buena carrera también, bueno, probando lo que es el Mitsubishi Lancer, el Evo 9, yendo de menos a más, iban a tener, bueno, un semivuelco que lo vamos a ver más adelante en la cámara a bordo. Rodrigo Ceballos con auto recién armado, recién pronto, 7 días demoraron en armarlo de punta a punta. Bueno, lo pusieron en marcha, salieron a probarlo, anduvo todo bien, lo metieron en la pista y vaya que anduvo muy, pero muy bien, marcando tiempos de punta, obviamente, y estando en muy buen ritmo de carrera. Tanto es así que quedó en la primera posición en la jornada del día sábado. Edi Mion con José Witt, que realmente creo que fue la carrera, la mejor carrera que han hecho a lo largo de este año. Realmente impresionante, de punta a punta, dándolo todo como nos tienen acostumbrados los pandenses, al igual que Santiago Siluti con Wilson Correa en el Mitsubishi Lancer Evo 9 y Fernando González con Pablo Rodríguez en el Mitsubishi Lancer Evo 8, que no iban a poder andar al ritmo que ellos les hubiera gustado, ya que en la primera prueba especial, rotura de embrague, los deja fuera de carrera. También estaba Eduardo Capel en la categoría RC2NN, corriendo con Martín Villete, el hombre de Minas. Y Franco Fontana con Danto Junkerer en el Subaru Impreza. Iban a arrancar bien, realmente es un piloto que nos gusta mucho ver, ya que es un piloto aguerrido, con muy buena técnica. Lamentablemente, el problema de transmisión rompe la caja y tienen que abandonar. Lo dejamos ahora a continuación con la cámara a bordo de Guillermo y Federico Arrieta. Y van a ver al final la perlita, un semivuelco, vuelcan, queda de costado y el auto se vuelve a quedar derechito y pueden seguir sin ningún tipo de problema. Fondo. Y 200 más. Es a fondo, lomo y a 200, lomo por derecha, fondo. Lomo por derecha, fondo. Y a 150, lomo, este es fondo. Lomo y frenás al ver para chicana por izquierda de 2. Lomo acá y frenás al ver. Frenás al ver para chicana por izquierda. Chicana por izquierda de 2. Sigue a 500. A 500, abrite para derecha de 5 menos. Y 50 derecha de 4 menos en calzada. Derecha de 5 menos y 50 derecha de 4 menos en calzada. Abrite para la derecha de 5 menos. En el poste la derecha de 5 menos y 50 derecha de 4 menos. 4 menos con calzada. Y a 50 izquierda, 4 más, bien por cuerda, bien por cuerda, bien por cuerda. Y a 50. ¡No, oh. Oh, no! Vuelveme. Dale, dale. ¡Chao! ¿Cómo quedó derecho? No lo puedo creer. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!